¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, buen arranque de semana, mucho sol, una probadita del calor que tendremos esta semana en Monterrey con temperaturas que ya veremos hasta cuánto subieron. Solamente algunos chubascos aislados se desarrollaron en sectores montañosos entre Nuevo León, Coahuila, Zacatecas y San Luis Potosí, que rápidamente durante la tarde avanzaron hacia el suroeste y al perder el calor del día, la luz solar han perdido fuerza rápidamente. Tiempo tranquilo, de ahí en fuera en el estado, con temperaturas máximas de 32 en San Pedro, 33 en Cumbres en partes más bajas, 34 y hasta 36 grados, como en el caso del centro, esperando mucho calor día tras día en esta semana laboral, 32 grados lo que marcamos aquí en la Loma Larga, viento en calma, 54% es la humedad en el ambiente, cielo mayormente despejado en gran parte de la mitad norte de Nuevo León, aquí estos chubascos pasajeros, esta nubosidad asociada a un canal de baja presión desde el norte hasta el centro del país, nada que ver la actividad con lo que tenemos en el Pacífico frente a Oaxaca, Guerrero y Chiapas, una zona de inestabilidad con 20 a 50% de potencial desarrollo ciclónico que se asocia con la onda tropical número 4 y que irá avanzando rápidamente hacia el occidente, paralelo a costas nacionales, mucha lluvia, lo que se espera en el centro, occidente y sur de la República, también extendiéndose a lo largo de la Sierra Madre Occidental por este canal de baja presión. Calor y mucho sol esta semana en Nuevo León debido a altas presiones que estarán ganando terreno. Este anticiclón permite flujo del sureste hacia nuestro estado, mucho sol como le menciono y temperaturas máximas de 35 y hasta 40 grados en varias partes del estado, así como Coahuila, Tamaulipas y buena parte del estado de Texas. Una línea seca la veíamos al norte de Coahuila y en el estado de Texas. Este martes, si acaso en zonas montañosas, potencial muy aislado de lluvias, nada que ver con lo que se espera en el centro, occidente y parte del sur de la República por abundante humedad del Pacífico, mucha inestabilidad que avanza por ese océano. ¿Qué esperamos en cuanto a temperaturas aquí en Nuevo León? 14 en Galeana, 17 en Doctor Arroyo Temprano, 23 a 25 grados al norte y oriente del estado. Pero atención, Anáhuac puede marcar 40 grados por la tarde, 38 en Cerralbo, 37 en Linares, 37 en Montemorelos, así como aquí en Monterrey. El pronóstico de RTV Noticias nos indica un amanecer de martes templado, tornándose bochornoso cálido con 23 grados, medio nublado, cambiando el cielo a mayormente despejado, máxima de 37, no le extrañe ver 1 o 2 grados más en algunas partes, mucho sol, mucho calor, ni se diga miércoles, jueves, viernes y todavía el sábado, sobre todo miércoles y jueves con valores en la tarde de 37 grados, 36 o 35 hacia el arranque del fin de semana, quizá con un poco más de nubosidad y las mínimas entre 23 y 24 grados. Como vemos en el pronóstico, posibilidad de lluvia muy baja, apenas en el 10 o por debajo de este porcentaje, así que prepárese y cuídese ante estas altas temperaturas. Es junio, así que bueno, pues hay que aguantar.